Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos: el efecto AMLO llegó a Chile y veamos por qué. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, goza de una enorme popularidad y niveles de aprobación tan altos que no se comparan con ningún expresidente de México. Según las distintas encuestas publicadas en los últimos meses, AMLO sigue subiendo de aprobación. El presidente de México tiene una evaluación favorable en estos 3 años de gobierno del 72% de aprobación. Es una popularidad muy alta en estos tiempos de redes sociales y de ataques permanentes. Mantener tal aprobación es muy difícil y AMLO lo ha mantenido. En el país de Chile, Gabriel Boric se convierte en el presidente electo más joven de la historia de Chile. Boric, de 35 años de edad, obtuvo el 55% de los votos emitidos por las elecciones. Tras el triunfo del pasado mes de diciembre, miles de chilenos y chilenas salieron a las calles a celebrar el triunfo del nuevo presidente, quien asumirá el mando el próximo mes de marzo del 2022. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presumió que habló por teléfono con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el objetivo de la llamada fue dar prioridad a fortalecer la Alianza del Pacífico, bloque de integración regional conformado por México, Chile, Colombia y Perú, y que tiene el objetivo de reforzar las relaciones comerciales y económicas. Vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular y muy especial con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Fueron las palabras de Gabriel Boric. Veamos. Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia, hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú. De hecho, nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, la crisis climática, las crisis migratorias y, por cierto, la cooperación tanto económica como el fortalecimiento de la democracia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicita de gran manera al pueblo chileno y a Gabriel Boric tras este gran triunfo. Pues expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Ya lo felicité en la mañana porque hay una diferencia de horario. Ahora en Chile pues son las 10:20 de la mañana. De modo que ya lo felicité, me dio mucho gusto. Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Un triunfo de la democracia en Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo. Este pasado 6 de enero,
el presidente de México envía al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, a visitar al nuevo presidente de Chile y a ofrecerle su apoyo una vez que haya iniciado su gobierno. Veamos. Estamos con el presidente electo de Chile, Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Le traje un saludo del pueblo de México y del gobierno de México, pero le voy a dejar hablar a él, que les quiere decir algo. Al pueblo hermano mexicano, tenemos tanta historia en común y un agradecimiento profundo y eterno por la colaboración que nos prestaron en los momentos más duros de nuestra historia. Y la conversación que hemos tenido con el canciller y también con el presidente hace un par de semanas ha sido muy rica y no me cabe ninguna duda de que vamos a iniciar una era de profundización de las relaciones, de la hermandad entre pueblos latinoamericanos y de hacer todos los esfuerzos para que la voz de América Latina surja también y emerja en el mundo global, porque necesitamos colaborar entre nosotros para que se escuche a nuestros pueblos que tan mal lo han pasado también producto de la pandemia y otras crisis en los últimos tiempos. Creemos que hay espacio para la integración, creemos que hay espacio para la colaboración y la solidaridad en América Latina va a ser una de nuestras prioridades en la relación bilateral que vamos a tener con México. Así que un abrazo gigante al pueblo mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador y canciller, cuente conmigo. Muchas gracias, Gabriel. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador abandera un nuevo orden latinoamericano, buscando la paz y el bienestar social de los habitantes. El día de hoy, en la mañana, tuve el privilegio de poder visitar al presidente electo de Chile, a Gabriel Boric. Estuvo acompañado por su jefa de campaña, Izquia. Muy interesante porque ella fue jefa de campaña y al mismo tiempo madre, así que le reconocí mucho. Esa debe haber sido algo pues muy difícil de pensar que pudiera ser posible. No solo lo que ofrecimos fue nuestra simpatía y sobre todo como hay coincidencia en muchos planteamientos, como ya expliqué, ahí tenemos afinidad en muchos temas, de nuestra forma de pensar, la forma de pensar del gobierno que encabeza el presidente López Obrador con la que ha manifestado el presidente Boric. Pues entonces lo que ofrecimos fue cercanía, comunicación, apoyo mutuo. Y en esta primera conversación lo que pude ver es que vamos a contar también con una simpatía por parte de Chile. De manera que eso fue lo que ofrecimos. Bueno, tuvimos una conversación también muy cálida, muy interesante. Primero, transmitirle el saludo del pueblo de México, del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, la gran simpatía que tenemos por las causas que enarbola, la coincidencia que hay con su forma de ver las cosas, desearle el mayor de los éxitos, por supuesto, ahora en su gestión que inicia en marzo, el día 11 de marzo va a tomar posesión, tener afinidad, similitud en algunas causas que nos interesan mucho. Conversamos sobre la Alianza del Pacífico. México tomará en enero la presidencia pro tempore de este instrumento en el que estamos Chile, Perú, Colombia y México, Ecuador ya en proceso también de integrarse y otros países probablemente. Conversamos sobre la necesidad de que encontremos la forma de fortalecer la coordinación entre América Latina, los países de América Latina y el Caribe para que nuestra voz se respete en todo el mundo. Entre más separados estemos, menos organizados estemos, pues tendremos más dificultades para hacer valer los intereses y la voz, la visión de América Latina y el Caribe en el mundo. Hay ahí una importante coincidencia con el presidente Gabriel Boric y su equipo. También desde luego le extendí la invitación para que pudiera visitar México. Nos dará mucho gusto recibirlo por allá. Tenerlo en México creo que sería algo muy importante. Lo acogió con simpatía. Me dijo que una vez que estén en el gobierno pues podrán fijar algunas diferentes fechas propuestas para poder estar en nuestro país. Tenemos desde luego una muy fuerte vinculación con muchas de las personalidades que estarán cerca de un modo u otro en su gobierno. Muchos de ellos estuvieron en México como resultado del exilio que llegó a nuestro país a partir de 1973-74. Y tenemos desde luego mucha simpatía por las causas que él representa, por la renovación que implica
este nuevo gobierno en Chile, que es otra esperanza para América Latina y el Caribe. Bien, pues esto es un resumen muy apretado de las actividades que hemos tenido hasta este momento. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan de las relaciones internacionales que está llevando a cabo el presidente de México? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.